siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate. El duende sigue, el duende sigue, el duende penal para Belgrano. Ahora lo cobraste, Martín. Estaba tan clavado que una entrada de tiempo podía ser el penal. ¿Cuántos minutos van? 16. ¿Cómo está el partido? River le gana a Belgrano por 2-1. ¿Qué va a pasar? Va a ejecutar un tiro del punto del penal. ¡Brusco! ¡Comiso! Buenísima la atajada del arquero, le pegó muy fuerte Brusco, no muy afinado, el arquero fue para su derecha, pero no soltó la pelota. Hubo, creo, dos momentos muy importantes en el River de este año. Fue el de haber ganado a Boca en la forma que le ganamos y después el partido contra Talleres, el penal de Bonato. Ha hecho los dos de penal que pateó Quijena. Y va por el tercero de penal. Aquí está Quijena, Quijena. ¡Tito Bonano, Quijena! Lo perdió el tiro de esquina. Brillante, espectacular. ¡Va, Bonano! Creo que el equipo de los partidos que se presentaron como más difíciles fue cuando mejor jugó. Lo van a buscar a Aymar. Quiere el segundo, Saviola. La imagen para que le pegue Sousa. Así va el brasileño Sousa. ¡Atajó Costanzo! El primer penal lo contuvo el arquero de River. ¡Atención! Le va a pegar Chori, va Domínguez. ¡Gol de River! 1-0. Va el otro. Va Rogerio. ¡Rogerio! ¡Gol de Sao Paulo! 1-1. Allí va, le pegó Coudet, ¡gol de River! 2-1 arriba, allí va el uruguayo, Lugano, travesaño afuera. ¿Estará tranquilo? No, no estaba tranquilo este muchacho, está nervioso. Lo quiso matar, le pegó con toda la bronca, River está cerquita de la final. Se agaza para el arquero Ludueña. ¡Gol! Mirá hasta dónde fue el arquero, hasta el área chica. Y porque sabe que ya está liquidado. 3-1, gol de Ludueña. Recto a la pelota, Simplicio. Costanzo ya empieza a orejearlo, atención. ¿Cuánta carrera? Así le va a pegar el número 7, se adelanta Simplicio. ¡Gol del Sao Paulo! 3-2 River, que si convierte gana. La chance será de Tuzio. Ha trabajado muy bien Tuzio, pero se adelanta en este penal. ¡Tuzio! ¡Gol! ¡De River! Lo hizo Tuzio, que acaba de convertir el cuarto de penal. River ganó 4-2 en esta serie. River pasa a la final de la Nissan Sudamericana. River ganó por penales en el Monumental. Era una pelota para dejarse al arquero, si gritó. El arquero que empuja para pasar. No tenía que abrir la pelota sin empujarlo. Allí va. El cabezazo. Martínez que va. Y Sodero que lo empuja. Es una reacción casi inocente. Para pegarle a la pelota en el tiro penal. Para Boca Juniors, el Yoruba Sergio Daniel Martínez. Torresani se cambió los botines y algo le va a decir a Sodero. Que se tire a la derecha, orden de pasarela. Ahí pateó el último penal. Sí. Los convirtió todos, pateó 6, hizo los 6 Martínez. Y se tira a la izquierda de la ataja, que pasarela lo va a suspender. Allí va, buscando el gol de Boca Martínez. Salva, señoras y señores, tirándose al sector izquierdo, Valdo Javier Sodero. ¡Gracias!
desde la derecha, coloca la pelota arriba, pasada, un cabezazo cayéndose de Valer y otro cabezazo, Carrizo. Penal cobró el árbitro, penal ha cobrado el árbitro. Penal, lo empatará la luz con el penal de San. Agazapado Carrizo. Bazán tiró, Carrizo, Carrizo, sos Amadeus, sos el mejor de todos, con las piernas Carrizo, sos Amadeus, serenidad, personalidad, suerte, gran arquero, aparecen las bravas. Sos Amadeus. Y tarjeta amarilla para Juan Pablo. Arquero gana partidos, es Carrizo. Tapada fundamental en un penal para aguantar ahora, para que River juegue con tranquilidad los últimos minutos. River, con el arquero que tiene, juega. Toca para Silva, larga pelota para Jara, va Jara. No hay falta de Maidana, sigue Jara, no fue mano, penal. Sí, hay penal para Estudiantes, ya la mira Lewandowski. No dudó Germán Delfino, la mano de Balanta. Hay penal para Estudiantes en 35. Todo River protesta, no tuvo ninguna duda Delfino. Y todo el mundo gritó penal ante la mano de Balanta. Lo que hay que considerar aquí es la intención o no del delantero, la mano del defensor. La mano existió, está claro. La repasamos. Da la orden el árbitro. Atención, ahí está, le pega Carrillo. Chichisola, el rebote, atajó Chichisola. Atajó Chichisola el partido. Burgos atajó un penal. Allí viene el remate, Burgos. Cardona se quiere morir. Burgos detuvo el penal, lo mufaste, Germán Grande. Viendo River, por allí aparece un Tito. Venía a matar por atrás, Andrés, que gana otra vez en el área. Penal. Falta sobre Cedrés, por eso dice penal el árbitro. Nuevamente va el Tito Bonano. Salva la tercera caída del arco de River. Perfilado derecho a Web, De Paul y el centro. Cae que la baja. No fue penal, fue penal, sí, penal. Una clara mano de Rojas, increíble, insólito. Inexplicable. Este es el quinto penal, este es el para centro, Racing, ¿eh? Sí, este es el centro. Ahí va con el puño Rojas. Es increíble lo de Rojas. Fíjate vos, con la mano arriba. Esto no es básquet ni voleibol. Increíble. Puede valer un campeonato esto para River. Así va. Saja. Chichisola. Bola del team. Viola y Chichisola. Y aquí explota el Monumental. Fabri me lo dijo. Créanme. Fuera de aire. Esto de Chichisola. Y... ahí va Sigliotti, acomodo las pelotas, Sigliotti, que hay varios que están haciendo los cuernitos, no lo llames, diablo, no lo llames, si lo erra, porque lo erra, ahí va Sigliotti, espaldas al arco para Barovero, ahí la tiene Sigliotti, para pan, pone la canción del Puma, para pan, ahí la tiene el Puma Sigliotti, para pan, ahí va a patear Sigliotti, para pan, hay 60.000 almas haciendo los cuernitos, hay 60.000 hinchas haciendo los 120.000 cuernitos porque utilizan las dos manos. Ahí está Sigliotti. Larga carrera de Sigliotti. Se fue afuera del área Sigliotti. Larga carrera de Sigliotti. Y estamos en dos minutos. Hace dos que está parado. Delfino no hace más que hablar con cada uno de los jugadores. Ahí está Sigliotti. Ahí está Sigliotti. Está el Puma. Pone la canción del Puma. Pone el Puma de fondo. Pone el Puma. Tiene que rematar el Puma. Tiene que rematar el Puma y Barovero. El Puma y Barovero. El Puma y Barovero. Ahí va. Para pam, para pam, para pam, para pam. ¿Cuántas cosas se habrán perdido en este penal, no?
atajó Barbero. ¿Cuántas cosas se vean? La manera boluda que pateó Gigliotti el penal. La forma en que pateó, con la distancia que pateó Gigliotti. El goleador tiene que pegarle fuerte, con furia, con todo. Se la regaló a Barovero. Se la regaló a Barovero. Se la regaló. Era la oportunidad de tu vida, Gigliotti. Era para que en un minuto el hincha de Boca por lo menos se olvidara de Primo en un minuto. La manera tan inocente, tan boluda, tan gentil con la que Gigliotti le dijo a Barovero tomar la pelota, no se puede creer. Ahora va a correr Gigliotti, ya no te van a dar más nada, Gigliotti. Tuviste la oportunidad única, tanto que venías hablando que querés la titularidad de Boca, tanto y tanto y tanto. En este partido era ganar en el minuto y ponerse 1-0 en el minuto, y todo lo que se había ganado, que si Boca hacía un gol de entrada. La manera inocente, infantil, porque si lo hubiese pegado con furia como se patea, se la regaló a Barovero, casi como vencido que no había sido penal, y se la regaló. Acaba de atajar Barovero. No me vas a enfermar, no me vas a enfermar. Pero el tren pasa una sola vez en la vida. Si hubiese pateado Román, Vito, ¿qué hubiese pasado con el penal? El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. Más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas del Monumental, se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día, River Plate te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina. El más grande sigue siendo River Plate, por su estilo, sus estrellas y su gente. Porque River no se vende, porque se lleva.